Y vámonos con un chiste, familia. Dicen que era un africano, un inglés y un mexicano en un avión. Y de repente empieza a fallar el avión. Y adiós, avión. Gracias por participar, Rip Pinri. Chupito, laca, bello, caput, se acabó la historia y ¡boom! De repente despiertan y obviamente estaban desde el infierno. No, porque es el filtro para llegar al cielo, obviamente. Entonces ya estaba allí el chamuquito, ¿no? ¡Murieron! Oh, Carl, ¿cómo puede ser que hayamos muerto? Se estrelló el avión donde iban. Pues sí, pero... porque nosotros, yo sí, aunque yo no soy blanco, mi alma siempre ha sido blanca. Yo debería estar en el cielo. Tendrán el derecho de llegar al cielo, siempre y cuando, dependiendo sus nacionalidades, yo les voy a poner pruebas. Y si ustedes las pasan, se irán al cielo. Dice el mexicano, pues cámara, de una vez, hijo, ya sabes de qué. Sácate las pruebas, ñero. Vinieron, ¿no? Entonces agradece, a ver, tú, africano, siempre han dicho que por tu raza étnica, tú le das mucha satisfacción al género opuesto. Tus dimensiones hacen que ellas parpadeen de más. Así es que tendrás ¿qué hacer? ¡Chocar tus carritos con una mujer por 100 veces consecutivas! ¡Salir a cate sin sacarina! Y obviamente el de Gris dice, 100 veces son muchas, uno necesita enamorarse, uno necesita darse sus besitos. Tú sabes, ¡silencio! Esa es tu prueba. Si la pasas, tiras al cielo. ¿Y tú, inglés? Ustedes fueron los que introdujeron el circo en el mundo y los animales. Así es que tú tendrás que entrar en una jaula, en un cuarto donde hay un león sumamente feroz. Y lo vas a tener que adiestrar, amansar, ¡a cachetadas! Dice, oh, what a pity, my darling. Pero, ¿cómo quieres que yo quiera amansar a cachetadas? Yo no estar fuerte. ¡Silencio! Esa es tu prueba. Y si la pasas, te vas al cielo. Escúchale, bueno. Y dice el mexicano, bueno, ¿yo qué tranza? ¿Yo qué? ¿Ya bailongo? ¿Qué? ¡Silencio! Tú, mexicano, son conocidos en el mundo entero por que les gusta el tlapehue. ¡Tequila! Tú, si eres específico, tú vas a tener que tomarte 1,000 galones de tequila. Y dice el mexicano, no, pues ahora sí te manchaste, padrino. Esos cuernitos no son de adorno, ¿eh? ¿Qué trae la cola? ¿Qué trae piquete la cola, padrino? ¡Silencio! Tendrás que tomarte esos 1,000 galones de tequila. Y si pasas la prueba, tiras al cielo. Así es que empiezas tú, inglés. Y obviamente entra el inglés, oh, what a pity, y se mete al cuarto donde estaba el león. ¡Hermano! Se empieza a ver. No, un estruendo divino, golpes, chillidos, gente, gruñidos, de todo. ¡Hermano! Sale el inglés acá, sin un brazo, ya sabes, acá todo arañado. Y dice, ni modo, inglés, ni modo. No pudiste avanzar al león. Y el león, te vas, te quedas aquí en el infierno. Ni modo. Pues ya le toca al africano. Y dice, ahora tú, mi querido africano, te toca. Tendrás que satisfacer a esa mujer chocando sus carritos. Ya lo sabes, 100 veces salí la cate. Bueno, sí, pero yo nada más déjeme concentrarme. Es hacer ejercicio en la cintura. Hermano, entra y ya le iban contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mujer estaba que no podía ir. 9, 10 y
Se echa el africano, no pudo llegar al 11. Muchas gracias por participar. Sus dimensiones aquí vinieron valiendo para dos cosas con el rendimiento, que no es lo mismo, ¿verdad? Así es que te quedas aquí en el infierno. Y el mexicano dice, chale, qué manchado, padrino, ¿eh? ¿Sabe de qué, qué? ¿Sabe de qué, qué? ¿Sabe de qué, qué? ¡Qué manchado, eh! ¡Silencio! Ahora te toca a ti, mexicano. Demuéstranos qué tan bueno eres para el tequila. ¡Adentro! ¡Puf! Le cierra la puerta y empieza, carnal, ¿no? Brother, empieza a tragar alcohol. ¿Cómo no tienes una idea, güey? O sea, no. Perdón, hasta erupté de... ¡Erupté del efecto del tequila! ¡Carnal! 1000 garrafas de tequila se las fundió, no dejó ni el vaho, así de... ¡Nada! ¡Nada dejó! Obviamente sale... ¿Cómo sabes, Gino? ¡Ya listo! Dice, no, ningún listo. Vas a tener que cumplir con las demás pruebas. ¡Métete ahí con el león! ¡Pah! Lo mete con el león y ya, pero hasta el cuete se empieza a ir ¡pa! ¡Puchi! ¡Pum! ¡Cuas! ¡Quiz! ¡Pum! ¡Pum! Golpes, crujidos, ranazos, matracazos, arañazos. Pero no, como no te imaginas. En eso sale el mexicano y todo arañado, pero entero, y le dice al diablo: ¡Listo! ¡Listo, padrino! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¿Dónde está la mujer que tengo que amaestrar a cachetadas? No hay que explicarlo. Ya saben lo que pasa. Pueblo hermoso, si les gustó este chiste, por favor, compártanlo. Déjenme un comentario. Mándenme su chiste. Si ustedes tienen algún chiste ahí entre su haber que les guste, pues obviamente mándamelo por mensaje directo. Y si eres seleccionado, lo voy a contar aquí para ti con tu respectivo crédito, como este chiste que nos manda el buen Ever Carlos Francisco. Ever, querido, gracias por tu chiste, familia hermosa, los amo con todo mi corazón. Y compartan este contenido para que más personas tengan la posibilidad de dibujar una sonrisa en su rostro en estos momentos difíciles de alguna manera. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!